una de las gestoras culturales más importantes que Costa Rica ha tenido en los últimos 70 años es doña Inés Trejos. Doña Inés Trejos no solamente ha fungido como una agitadora cultural desde la misma fundación del Museo de Arte Costarricense, sino antes de eso como autora en Costa Rica y Venezuela, a través de sus contribuciones periodísticas abriendo brecha de género para las mujeres que en este camino han incursionado y posicionado el arte y la cultura a través de entrevistas, reseñas, crónicas y otros recursos y herramientas comunicacionales. Pero además, en sus 70 años de carrera, doña Inés Trejos también se ha desempeñado como crítica de arte. Para muchos esto puede no ser muy conocido porque lo hizo por muchos años bajo un seudónimo. Hoy vamos a ahondar sobre su carrera, su contribución, su legado a lo largo de estos 70 años y cómo esto ha transformado las bases y el entendimiento de la cultura. Además, no solamente en el ámbito de la acción cultural, sino en el ámbito político desde el cual ella también ha operado y ha servido a este país. Doña Inés, muchas gracias por la oportunidad de verla, de conversar con usted y ahondar en estos temas. Bueno, para mí es un gusto porque bastante lo he oído y lo he leído a través del tiempo, y tener su visita es especial. Doña Inés, ¿qué le inquietó a usted al salir de la secundaria para empezar a escribir literatura, cuentos cortos e incursionar en el periodismo como mujer? Porque yo desde los 12 años he estado leyendo, me ha interesado mucho la literatura y la he venido desarrollando y leyendo libros en inglés y en español de los grandes escritores, y eso fue lo que me desarrolló el interés por la literatura. Pero además debo decir que para mí las artes plásticas son importantísimas, la música es importantísima, la danza, qué terrible, hay que decir que todo. ¿Qué papel cumplió su familia estimulándola a usted en esta búsqueda, o fue eso un descubrimiento muy personal? Hubo mucho familiar, porque tanto papá como mis hermanos y hermanas tocaban guitarra, cantaban. Ese era uno de los entretenimientos que había antes. No existía la televisión. Y las familias que tenían intereses culturales, pues los desarrollaban. Cuando tiene la oportunidad de trasladarse a Venezuela, ¿qué la inquieta a usted propiamente a incursionar en el periodismo femenino? Mi papá murió de 51 años, muy joven. En Costa Rica no había prácticamente trabajo. Una hermana mía se fue a vivir a Venezuela y cuando yo saqué el bachillerato me dijo que por qué no iba allá. Y resulta que en ese tiempo en Venezuela había un gran interés en la cultura. Y por ejemplo, a mí, que era una simple y sencilla bachiller, me presentaban como la señorita bachiller. Nada de decir Inés Trejos, no, no. Era como si fuera un título importantísimo, y aquí en Costa Rica lo tomábamos como que era cualquier cosa. Yo trabajaba como secretaria ejecutiva, pero como siempre me ha gustado escribir, yo escribía en mi tiempo libre que cuentos, que esto, que el otro. Y se me ocurrió hacer una entrevista y la llevé a un periódico y me la aceptaron y me dieron que cualquier cosa que yo escribiera que la podía llevar. Así, trabajando yo como secretaria ejecutiva y sin embargo contribuía culturalmente con los periódicos de Venezuela de aquel tiempo, que me encontré con amistades encantadoras que todavía recuerdo y que me abrieron las puertas y me permitieron que yo contribuyera con lo que escribía, que era decisión mía. No era que me decían haga esto o haga el otro, sino que yo decidía lo que escribía y lo llevaba. Qué atrevida, ¿verdad? Cuando pienso en eso. ¿Era difícil para una mujer publicar en un periódico en su tiempo en Venezuela? Yo creo que sí, en Venezuela y en cualquier parte, porque casi siempre el área literaria y cultural estaba en manos de los hombres. Entonces era como
como un atrevimiento prácticamente el querer uno incursionar en esos campos, pero dichosamente siempre encuentra uno gente amable que le ayuda y que le abre las puertas, por dicha. Conoce a su primer esposo en Venezuela, se casa y empiezan a tener este sueño de volver a Costa Rica y tener una finca. Pero ya una vez acá, usted vuelve a tomar las armas del periodismo, de la prensa libre. El sueño que teníamos de una finca era pensar que podíamos vivir de la finca. Ya en la práctica nos dimos cuenta que la cosa no era tan fácil. Entonces yo empecé a trabajar y me puse en contacto con la prensa libre, que me abrió las puertas. Debo agradecer enormemente a la familia Borrasé la acogida que me dieron, porque no me pusieron haga esto, haga el otro, sino que yo hacía lo que se me antojaba. Qué feo decirlo, pero así era. Y todo me lo recibían con mucho agrado y todo me lo publicaban. Y para el que le gusta escribir, yo creo que ver su nombre en letras de imprenta es una de las mayores satisfacciones. Doña Inés, a usted le toca vivir un periodo en el cual regularmente las mujeres que tenían alguna función administrativa dentro de los medios de prensa, empresa principalmente, tenían la oportunidad de pasar a trabajar en la sección social. Pienso, por ejemplo, lo que le pasó a Norma Loaiza, que siendo secretaria terminó dirigiendo el suplemento cultural más importante que este país ha tenido, que es Áncora. Y así otro tipo de profesionales que fueron, se desarrollaron empíricamente, pero luego terminaron desarrollándose con un grado académico reconocido. Y sin embargo, esta transición de lo social a lo cultural parecía como arbitraria. ¿Cuál ha sido su experiencia más importante al ser parte de ese tipo de mujeres precursoras? Porque un momento había más mujeres escribiendo sobre arte y cultura que hombres. Sí, es cierto, es cierto. Sí, yo tuve el gusto de ser muy amiga prácticamente de todos los periodistas, pero las mujeres periodistas que estaban incursionando, sobre todo en el campo de la cultura, estaban muy entusiasmadas, como en el caso de Florita Antillón en La República, Norma Loaiza en La Prensa Libre, Carmen Cornejo en Mujer y Hogar, en fin, y todas teníamos ese interés, ese deseo de abrir las puertas, de dar a conocer lo que se hacía, porque no era el caso únicamente de que existiera el campo cultural, sino de que estuviera al alcance de toda la gente y que mucha gente, que incluso tal vez nunca había pensado incursionar ahí, se decidiera a desarrollar el interés que tenían por el arte. ¿Cree usted que había un sesgo de parte de los editores en los medios de ese tiempo en Costa Rica? Estoy hablando los 60s y 70s, en que las mujeres eran puestas en lo social. ¿Era porque reconocían el talento de las mujeres o era porque no querían ocupar a los varones en esos ámbitos? No hay que confundir. Hay dos cosas. Las mujeres trabajábamos en los periódicos cubriendo el campo social. Uh-huh. El que después, tanto en el caso de Norma Loaiza, Flor Antillón, etcétera, y mi caso, que nos interesáramos por el aspecto cultural, fue una cosa totalmente personal. Por dicha, teníamos la suerte de que los directores de los periódicos en los que trabajábamos nos abrieran las puertas, nos permitieran que lo hiciéramos, y se sentían muy contentos de que hubiera una persona que se interesara en el campo de la cultura. Pero usted no solamente escribió literatura, hizo sección social, participó en la gestión cultural, sino que además hizo crítica, hasta desarrolló un seudónimo como crítica. Me interesa mucho saber si usted experimentó la reacción negativa de las personas que eran objeto de su crítica, porque hasta donde yo entiendo, siempre ha habido una resistencia de los actores culturales a recibir cualquier tipo de comentario aparentemente negativo. Bueno, desde el punto de vista literario, no. Pero, por ejemplo, a mí me interesaba muchísimo la música. Entonces me invitaban a los conciertos o a las óperas que presentaban, etc. Y en alguna oportunidad sucedió que fui a oír la ópera y a ver la ópera que se presentaba,
y después escribí un artículo en el que decía que estaba muy bien, etcétera, etcétera, pero había tal falla. Entonces al día siguiente llegaron a verme 10 de los interesados en el campo para decirme que cómo era posible, que por qué no sacaba otra nota diciendo que no era así. Y yo les dije, disculpen, yo no puedo hacer eso porque yo fui quien recibió la presencia de ustedes en el teatro, los oí y estaba en un lugar en que no sé por cuál razón, pero prácticamente no se oía lo que cantaban. Eso fue lo que yo dije en mi artículo y bueno, después seguimos siendo amigos con todos los músicos, pero no les gustó que yo lo dijera. El ambiente no era muy grato hacia la crítica. Una tradición muy costarricense desde la importación de la imprenta en 1830 es publicar artículos en los periódicos bajo un seudónimo. Esto prevenía que le ocurriera algo al autor o también permitía arbitrariamente criticar a otros y esconder la mano. Usted adoptó un seudónimo, Joris Casares. Muy poca gente sabe que usted era esa persona, solamente gente que la haya conocido a usted o estado cerca de usted. ¿Por qué eligió la ruta de un seudónimo para su trabajo crítico? Porque como yo escribía tanto, era muy feo que apareciera en un solo número del periódico tres y cuatro cosas escritas por Inés Trejos. Entonces decidí utilizar un seudónimo para poder escribir otras cosas que también estaban relacionadas con el mismo ámbito, pero bajo otro nombre para que no dijeran, esta señora va a acabar con el periódico porque lo único que quiere es escribir ella. Algunos artículos publicados por Joris Casares, que ha copiado, se enfocan principalmente en artes plásticas. ¿Cuáles de esos artículos han sido para usted más memorables, particularmente en el ámbito de las artes visuales? Mire, conocer personalmente a los escritores, conocer personalmente a los cantantes, a los pintores, a los músicos, eso era tan gratificante porque llegaban después a visitarme, a llevarme sus libros o a llevarme sus anécdotas de lo que habían hecho, lo que pensaban hacer. Era una relación muy amistosa entre Inés desde el campo de la cultura y el ámbito cultural en general. Porque ojo, que nosotros los que estábamos en el campo cultural no era solamente que nos gustara una cosa, sino que la comprábamos. Porque tampoco era decir, esperar que me regalen algo, porque francamente no es esa la forma en que trabaja un periodista cultural. Hay una larga discusión entre académicos y críticos que no son académicos sobre cómo debe acercarse uno al objeto que critica. ¿Alguna vez usted se detuvo a pensar en si usted aplicaba un método a la hora de observar, comentar o interpretar un hecho plástico, por ejemplo? Yo creo que fue una cosa muy natural, no fue una cosa pensada, lo voy a hacer aquí o lo voy a hacer allá. Yo iba a una exposición de arte y si me parecía bien, si me parecía que estaba bien tratada, tanto desde el punto de vista de la forma como del color, yo lo decía de acuerdo con mi criterio. Y yo creo que uno más o menos tiene un criterio definido sobre lo que está bien o lo que está mal. Eso en el campo de la plástica, en el campo de la literatura, imagínese usted cuánto no he leído yo a través de los años. Y no es solamente que he leído los autores costarricenses, sino que yo he leído autores de todo el mundo. He estado pendiente de los premios nacionales, de los premios, etcétera, etcétera. O sea, a mí me interesan el campo cultural, no diferenciando una cosa de otra, ni basándome en lo que piensen otros, sino en lo que pienso yo, lo cual no quiere decir que tenga razón, pero por lo menos eso era lo que yo pensaba en el momento en que escribí algo sobre un escritor, sobre un músico, sobre un bailarín, etc. ¿Es clara esa pasión suya por el periodismo cultural?
particularmente en la prensa libre, pero cuando Alberto Cañas se acerca o la busca a usted para incorporar a la Dirección de Artes y Letras, usted da el paso y termina siendo parte de ese futuro Ministerio de Cultura que inicia en el año 70. Es cierto, pero yo no me quería desligar de la prensa libre, ni de tener esa área de escritura. Entonces empecé trabajando medio tiempo con Artes y Letras. Y ya estando en Artes y Letras me di cuenta que había tanta necesidad de apoyo, porque había tanta gente valiosa que no encontraba un nicho en el cual desarrollarse. Entonces me entusiasmé tantísimo que llegó un momento que renuncié del todo a la prensa libre, pidiéndoles, eso sí, que me permitieran seguir colaborando con ellos ad honorem, pero que les mandara. Y así lo hice. Durante mucho tiempo seguí escribiendo artículos, ya fuera con mi nombre o con un seudónimo que inventé, Joris Casari, para poder tener más acceso a las páginas de un periódico. Algo que muchos artistas veteranos recuerdan de usted en ese periodo de inserción dentro del Ministerio de Cultura fue su activismo y promoción directa, viajando con un carrito, llevando obras de arte a distintos lugares, sensibilizando a la comunidad hacia la obra y los artistas costarricenses. Y esto es algo que usted todavía potenció más cuando se abrió el Museo de Arte Costarricense y del cual fue usted su primera directora. ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue usted así tan creativa, impulsiva, motivadora, arriesgada para hacer cosas, salir de la caja, salir de la oficina? Bueno, es que yo creo que cuando uno tiene un entusiasmo por algo, tiene que hacerlo y no tiene que esperar a que le lleguen las mejores condiciones para hacerlo, sino hacerlo como sea. Y por dicha, la gente que trabajó conmigo en Artes y Letras y la gente que trabajó conmigo en el Ministerio de Cultura eran tan entregados que se entusiasmaban con el entusiasmo mío y terminábamos haciendo locuras. Uno de los paradigmas que usted rompió fue realmente dar sentido a esa ley creadora del Museo de Arte Costarricense, rescatando la historia del arte viva, convocando a los escultores veteranos, pioneros de este país, haciendo exposiciones magnas de obra que nunca se había visto junta en una exposición profesional. Esto fue algo que realmente impactó el medio y empezó a agitar las aguas. Precisamente esa era la falla que había en el ambiente nacional, que como que no se les daba la importancia que verdaderamente tenían. Yo es que no solamente que los admiraba, sino que sentía como una pasión por dar a conocer todo aquello valioso que hacían y que a veces estaba encerrado en un taller. Y de esa manera se abrían las puertas y mucha gente que tal vez antes no había tenido acceso descubrió que existía un campo cultural muy importante en el país. ¿Qué obstáculos enfrentó usted en los 70? Y lo digo porque se dieron, digamos, en esa coyuntura se dieron varias cosas interesantes. Toda la situación política suramericana que se vertió en mucho talento, mucho intelectual, mucho artista viniendo a Costa Rica, incursionando en la crítica. Muchos de los críticos de esa época eran o argentinos o chilenos. Excelsior, por ejemplo, publicaba mucho de chilenos. Y prácticamente en ese periodo también se dio coyunturalmente la crisis o el trauma derivado de la primera Bienal Centroamericana convocada por EDUCA en el 71. O sea, ¿fueron estos periodos desafiantes o llenos de obstáculos, en su opinión? Yo creo que es muy difícil a la hora de enfocar la labor cultural el que toda la gente esté de acuerdo. Si usted pone un jurado, usted está sujeto a lo que diga el jurado. Si el jurado dice que le gusta o que no le gusta, que merece un premio, que no lo merece, eso es cosa del jurado y hay que respetarlo. Ese fue uno de los problemas que nos encontramos con esa primera Bienal, que desató muchas polémicas, muchos disgustos también, porque, bueno, nosotros teníamos a nuestros pintores,
que, aunque tenían muchísimos méritos, pero ellos querían ser siempre los protagonistas. Y a veces hay que estar, cuando se somete a un jurado, hay que estar sujeto a lo que el jurado diga y lo que el jurado decida. Más que un obstáculo, la Bienal pudo haber sido una oportunidad y sin embargo la reacción local fue de hostilidad. Rafa Fernández, que colaboraba con usted, golpeó a José Luis Cuevas en la Biblioteca Nacional y otros incidentes tuvieron lugar paralelamente durante y después esa Bienal. Incluso se tuvieron que tomar acciones remediales. Recuerdo a Alberto Cañas convocando a distintos salones con la finalidad de rescatar, digamos, todo ese talento costarricense y darle reconocimiento mediante premios o sistema de premios. Es decir, ¿recuerda eso como un periodo desafiante o cómo? No solo eso, sino que hicieron loco. ¡Qué locura! Cuéntenos un poco de eso. No, realmente lo entiendo porque los pintores nuestros que trabajaban con tanto entusiasmo, con tanto interés, pues lógicamente esperaban que se les tomara en cuenta. Y de pronto resulta que el jurado decidió que no, que eran estos o que eran los otros los ganadores. Y eso, en aquella muchachada, porque muchos eran muy jóvenes, desató un disgusto que, bueno, del segundo piso de la Biblioteca Nacional, los panecillos, las bocas que habíamos preparado para se iban. ¡Ay, qué locura! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Digo yo, porque yo encuentro que, sea como sea, hay que aceptar lo que los jurados digan y decir amén. Al asumir oficialmente su rol como directora del Museo de Arte, ¿qué es lo que usted se propone cumplir durante el tiempo que le permitan trabajar ahí? Mire, es que el museo, la gente ve el museo ahora y no sabe cómo estuvo el asunto antes. Cuando Guido Sáenz me llamó y me dijo que quería que fuera directora del museo, me dijo: Inés, te lo voy a dar a vos porque yo sé que vos sacás las cosas adelante. Óigame, yo a veces me quedaba hasta las 2 y 3 de la mañana con la gente que trabajaba en el museo para poder tenerlo abierto y con todos los cuadros colgando para la etapa de transición de un gobierno a otro. Eso fue una cosa tan extraordinaria. Los mismos muchachos del museo, tanto los que clavaban como los que pintaban, como los artistas, se daban cuenta de que teníamos que hacer las cosas. Y para poder hacerlas era entregándose. A mí me daban las 2 y 3 de la mañana en el museo, pero lo hacía con tanto gusto y por dicha, con la suerte de que en mi familia nadie se molestó porque yo me dedicara más tiempo a eso que a la casa. Eso fue una gran cosa. Usted amaba el museo. ¿Fueron meramente razones políticas las que la llevaron a dejarlo, a salir de ahí? No fue que yo dejé el museo, fue que me despidieron del museo. Eso es lo que quiero saber. Después de un año, no sé por qué, yo todavía no lo sé. Porque estaba entregando alma, vida y corazón. Eso por es lo el que museo. Los artistas dicen, los veteranos. Pero querían poner a alguien de su partido, porque era otro partido el que había en el poder. No era Liberación Nacional, sino que era el partido de Macho Carazo. Sí, Macho claro. Carazo, qué raro. Qué poco respetuoso, pues que yo lo conocía era jovencito. ¿Es que fue de Liberación? Sí, sí. Entonces, qué difícil es tratar de congeniar con toda la gente de los distintos grupos para que todo el mundo esté contento. A mí me despidió Marina Bolio sin razón aparente, porque querían poner a alguien que era del partido de ellos. Y bueno, está bien, porque la persona que pusieron era una persona solvente y agradable, etcétera, pero el amor y la pasión que yo le puse al museo, eso difícilmente se logra de un día para el otro.
¿Cuándo la picó ese bichito de la política a usted, que la decidió a meterse también ahí? Bueno, yo creo, en mi casa, desde chiquilla, era una casa que éramos 7 hermanos, papá y mamá. Siempre se hablaba de política, porque mi papá era cortesista, mi papá, y en casa siempre se hablaba de política. Era una época muy interesante, estoy hablando de los años 30. Entonces, pero el Partido de Liberación, yo encontraba que era un partido, empezando por don Pepe, que era una persona tan culta y tan agradable y que ayudaba tanto. Imagínese usted que, por ejemplo, teníamos una presentación, no una presentación, sino una presentación, pero antes de la presentación oficial. Okay. Y entonces, ¿quién llegaba a ver lo que estábamos haciendo? Don Pepe Figueres. Y me decía, don Pepe, era un encanto de hombre, decía, eso que está haciendo la bailarina, esos mismos ejercicios hago yo después de bañarme todos los días. Porque él siempre estaba con su vena humorística, ¿verdad? Usted se conecta con Liberación Nacional y es la primera persona, creo, que desarrolla el núcleo de cultura en Liberación Nacional. Sí, faltando como 6 meses para las elecciones, el partido decide formar grupos, grupo de medicina, grupo de agricultura, grupo de etcétera, etcétera, y grupo cultural, y me dicen que si yo puedo manejar el grupo cultural, y por supuesto Inés Trejo, que era necia, decía sí a todo. Y entonces nos reuníamos una vez por semana en las oficinas del partido, los distintos grupos, el médico, el ingenieril, etcétera, etcétera, y conversábamos entre nosotros, pero también dábamos a conocer lo que se estaba haciendo en el respectivo campo. Entonces a mí se me ocurrió, esas ocurrencias que tiene uno a veces, que por qué no hacía yo de cuando en cuando una reunión en mi casa, que llegaran los que pudieran, que bailarines, que músicos, que escritores, etcétera, y con unos traguitos, unos fresquitos, unas boquitas, que conversáramos. Entonces estuvimos haciendo eso bastante tiempo, y yo creo que esa fue una de las formas de que se estableciera mucha amistad entre las diferentes áreas de cultura, porque antes estaban los escritores por un lado, los músicos por el otro lado, los pintores por otro, así como que hubo más unión, y eso sirvió incluso para el desarrollo posterior de la cultura. Luis Alberto me nombró viceministra de Cultura. Y lo más gracioso es que el ministro de entonces, que era una persona encantadora y todo, pero decía, pero ¿por qué a la oficina de Inés llega todo el mundo y no llega a la mía? Don Hernán González. Hernán González, que era una persona encantadora, él, su señora, su gente, toda. Pero es que se sentían con la amistad anterior, que no fue una cosa hecha especialmente para el asunto cultural, político, sino que era desde antes. Era una cosa, era como recibir a los amigos de toda la vida. Y yo tenía reuniones en mi casa por lo menos una vez por semana. ¡Qué locura! Al concluir la administración Monge, ya hemos visto, usted ha incursionado en la carrera diplomática, además de haber estado involucrada como viceministra, y continúa trabajando, continúa escribiendo, continúa publicando. ¿Dónde saca toda esa energía? El que tiene entusiasmo por una cosa siempre encuentra el tiempo. De todas las actividades profesionales y géneros periodísticos en los que ha trabajado, la crítica, la crónica, los comentarios, las entrevistas, de todo lo que usted ha hecho, incluida la actividad literaria, ¿qué ha sido lo más importante para usted? ¿Qué de todas las cosas usted coloca por encima de las demás? El desarrollo cultural que pude hacer a través de los medios. Uh-huh. Doña Inés, usted sigue activa, continúa desde hace muchos años en la directiva de la Revista Nacional de Cultura,
me hace recordar mucho a Lola Fernández, que por ejemplo es una persona que a su edad, es un poco mayor que usted, sigue trabajando todas las noches y madrugadas como un ave nocturna en la hora en que ella se sumerge en sus cuadros y no deja pintar, y claramente enseña que ella terminará hasta que termine, o sea, hasta el último aliento de vida que ella tenga. ¿Comparte usted eso para usted? Completamente, pero yo tengo 89 años, que no son pocos. Lo que sucede es que para mí la edad no tiene nada que ver con el desarrollo personal. Dichosamente he tenido relativamente una buena salud, porque he tenido altibajos de salud, pero después me vuelvo a levantar como esos muñecos, esos que los tira uno al suelo y se levantan. Pero bueno, mientras Dios me dé vida y me deja todavía con mi cabeza clara, seguiré haciendo lo que me gusta, que se revise y que se atienda o que se reciba bien o no, eso es punto y aparte. ¿Se arrepiente de algo, de lo que usted ha hecho en su vida? ¿Hay algo que usted no haya podido cumplir? No, no. Otra vez volvería a hacer todo exactamente como lo he hecho. ¿Algo que no haya podido cumplir? Déjeme ver. Sí, tal vez no he podido cumplir con mi hijo mayor, que falleció y que escribía muy bien y dejó una, dos o tres novelas, y quiero editarlas. Y parece mentira, uno como que nunca tiene tiempo, que es raro, ¿verdad? No somos dueños del tiempo, claramente, doña Inés, y sin embargo tenemos una obligación de administrarlo bien. ¿Cómo ha logrado encontrar balance en su vida, entre su vida matrimonial, su profesión, su familia, sus proyectos, la literatura? Es que Dios da tiempo para todo. Yo creo que eso es. Y si uno tiene intereses reales, porque hay gente que tiene intereses pasajeros o muy superficiales, pero cuando uno se entusiasma con las cosas de veras, con el corazón, yo creo que siempre se logra hacer. Ayúdeme a entender esta pasión suya por el arte y la cultura de este país. O sea, ¿cómo traducimos esto de una manera que cualquiera pueda entender por qué usted es tan apasionada en esto? Es que la gente que forma parte de ese núcleo de cultura, artes plásticas, danza, música, literatura, es tan especial. ¿Cómo puede uno no entusiasmarse con ellos? ¿Cómo puede uno decir, no les ayudo si puedo? Si yo viviera más años, el tiempo que tenga para dedicarle a eso, lo haría con muchísimo gusto. ¿Ese sería su epitafio? ¿Eso es lo que quiere que diga? ¿Qué quiere que diga su epitafio? Vivió con entusiasmo, apoyó lo que le gustaba, que eran las artes, las letras y la amistad en general. Porque cuando pensamos en los artistas, yo no pienso solamente en lo que han hecho, sino en ellos como personas. Porque prácticamente todos tienen un entusiasmo por lo que están haciendo que vale la pena ayudarles. Así es que entonces, ¿qué más quiero yo que poder ayudar mientras pueda a toda esta gente que está produciendo, que está trabajando, que está entusiasmada, que está dándole al país, que está dándole al mundo? En retrospectiva, toda la contribución que personas como usted han hecho a la cultura de este país, que han incluso llegado hasta los 90s, uno siente como que se han malogrado. Porque de los 90s para esta parte el número de galerías se ha reducido, la infraestructura cultural ha sido diezmada, los presupuestos se van principalmente en salarios, la promoción de los artistas ha caído, y encima, en el marco de la pandemia, hay artistas que pasan hambre, no importa su currículum, no importa su calidad o su trayectoria. Y nosotros no vemos la acción coherente de un gobierno o un ministerio de cultura para poder apoyar y auxiliar a esos artistas. Todavía incluso en crisis de recesión global, pienso en los 30s, la administración de Roosevelt en Estados Unidos dio una prioridad altísima a que los artistas pudieran hacer su trabajo artístico para el Estado, enriqueciendo con murales, diseñando casas, etcétera, de tal manera que su valor agregado a la sociedad fuera visibilizado y recibiera apoyo público. Pero nosotros no vemos una acción decidida en favor de los artistas o del arte en general en medio de una crisis.
Es muy triste. Es que se les olvida que esa gente es importante. Pero de cualquier manera, no es solo eso. Yo creo que la gente que tiene poder debía darse cuenta de las necesidades del país, porque el país no necesita solo agricultura, ganadería, ingeniería, puentes, etc. La gente necesita también eso espiritual, que es lo cultural, la literatura, la música, la danza, en fin, todas esas áreas tan lindas y tan importantes que no pueden pasar inadvertidas. A veces cuesta que la gente entienda la importancia que tiene la cultura para el desarrollo del ser humano, porque no es solo la salud, no es solo el dinero, no es solo el desarrollo, sino eso que alimenta el espíritu, que son la literatura, las artes plásticas, la danza, la música. Todo eso merece tener el apoyo de tantas personas como sea posible. Si eso se logra, bien. Si no, hay que seguir luchando para que lo haya. Muchas gracias, doña Inés, por el tiempo que nos ha brindado. Encantada. Qué contribución más extraordinaria la que usted ha hecho a lo largo de su vida. Yo sé que usted dice, he hecho mucho, ¿con qué tiempo he hecho tantas cosas? Pero la realidad es que esta contribución, al visibilizarse, permite también establecer un parámetro, un antes y un después, una línea base de lo que ha ocurrido y el papel que los periodistas, particularmente las mujeres periodistas, han cumplido en el desarrollo y en la potenciación de esa cultura costarricense que con frecuencia ha sido golpeada por distintos fenómenos y circunstancias. Pero ahora sabemos que hay una posición crítica, que hay una posición comunicacional, pero también hay una autoría y una responsabilidad intelectual y una motivación profunda para desarrollar eso, si no, no hubiera sido posible. Muchas gracias, doña Inés, por su tiempo para Ars Criterium. Encantada. Yo lo que sí quiero enfatizar es que todo lo que yo he hecho por la cultura ha sido porque ese ha sido uno de mis gustos. Me gusta la literatura, me gusta la pintura, me gusta la escultura, me gusta la música. Todo lo que es cultura me llega al corazón. Y por eso sí he trabajado y he podido dar a conocer muchas cosas de ese campo. Ha sido precisamente por ese interés que yo he tenido por ese área. Muchas gracias, doña Inés. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium desde Bello Horizonte de Escazú, en la residencia de doña Inés Trejos.